Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Esta vez la reseña de la trilogía de Corazón de Piedra de Charlie Fletcher. Esta es una trilogía que leí hace rato y que fue una de las que menos me gustó. Ahora les voy a explicar después por qué no me gustó. Primero les voy a contar un poco de qué va la historia. Un chico huérfano de padre, que no tiene padre, que se murió el padre, va a una excursión al colegio. Un chico que siempre se mete en problemas en la excursión del colegio, queda castigado en las afueras del museo, justo donde hay una estatua de un pterodáctilo gigante, y sobre la base de la estatua hay una especie de cabeza de dragón. El chico comienza a juguetear con una de las cabezas de dragón y la termina arrancando de su sitio. En ese mismo instante es trasladado a un Londres paralelo, donde todas las estatuas de Londres cobran vida. En este mundo, las estatuas con forma humana son llamados bitratos y son las buenas, son las estatuas buenas. Y las estatuas como el pterodáctilo, que tienen forma no humana, son las estatuas malas. Y este pterodáctilo empieza a perseguir a este chico, hasta que se encuentra con el artillero, una estatua de un soldado de la guerra mundial, no sé cuál, y la ayuda a detener a este pterodáctilo. Después también se encuentra con una chica llamada Eddie, que también tiene una especie de poderes especiales y que también está inmersa en este mundo, y que ninguno de los dos sabe cómo salir. El artillero le dice que tiene que reparar el error que cometió al romper esa talla de dragón, y explica todo lo que tiene que hacer. El tema es que también empiezan a descubrir a un tipo llamado el Caminante, que no le gusta que estén ellos en este mundo y que quiere destruirlos, y que quiere destruir ambos mundos, o que quiere dominarlos, no me acuerdo. Lo leí hace rato y es lo que me acuerdo. Así que estos chicos tienen que descubrir cómo arreglar el error que cometió George al romper esa cabeza de dragón. Y tienen que descubrir la manera de cómo derrotar a este caminante que quiere acabar con estos mundos y dominarlos. La verdad es una hermosa saga, una hermosa trilogía, con una buena idea original, pero, o sea, personajes humanos en serio aparecen algunos al principio de la trilogía, que hablan con los personajes. Después, cuando se meten en este Londres paralelo, los únicos personajes humanos reales son el chico y la chica de esto. Nada más, salvo aparecen personajes del pasado, de los recuerdos de la chica, pero son solo recuerdos. Y después son todos estatuas que lo van ayudando, o estatuas que lo quieren derrotar, puras estatuas. Entonces, para mí me hubiera gustado más personajes humanos que los ayudaran, reales, y no tantas estatuas. Me parece que había demasiadas estatuas, demasiados personajes con forma de estatua, y no tanto personaje humano, real, verdadero, que también tuviera estos poderes como tienen estos chicos. Así que van a descubrir el secreto de George va a descubrir el secreto de su padre, su propio secreto, que él también tiene unas ciertas habilidades mágicas. Van a descubrir la relación que Eddie y George tienen. Tienen una relación, que no le voy a decir qué relación tienen, pero hay una relación entre ellos. Creo que están destinados a estar juntos en ese Londres paralelo. Y van pasando muchas cosas en los tres libros, bastante interesantes. Y al final me quedé con ganas. ¿Y qué pasa después? No sé. Me quedé con ganas de algo más. No. El final siento que me quedó en medio inconcluso el final. Me quedé con ganas de, dale, continúa, que vuelva. O sea, me quedé con ganas de más en el final. Me parece que el final quedó medio inconcluso, me parece. O sea, terminó bien, pero faltó algo más de cierre.
No me gustó el cierre que le dio. Pero si le gustan las estatuas de soldados o acá hablan de la guerra, de algunas cosas, es una historia que sinceramente, y aparte dicen acá que dice acá que dice próximamente en cine. Nunca la vi en cine. Yo la leí esta trilogía pensando que iba a salir en cine. No la vi en cine nunca. Bueno, le digo, el primer libro es Corazón de Piedra, si te interesa. El segundo es Mano de Hierro. Y el tercero es Lengua de Plata. Si les gusta Londres, si les gustan los mapas, si les gustan las estatuas, léanla. A mí no me gustó demasiado. Me parece una gran idea original, pero tampoco los personajes me llegaron. No sé, siento que le faltaron muchas cosas. Por eso yo, porque soy bueno, le puse 3 estrellas. Pero para mí tranquilamente podrían ser 2 estrellas. A toda la saga, a toda la trilogía, ¿eh? Bueno, este miércoles, si puedo, va a haber Crap Up. Y el viernes o sábado va a haber un TBR con los libros que voy a leer. Y aparte le voy a mostrar mi vasito de las trilogías, que ya se lo había mostrado en otro día. Pero le voy a mostrar los títulos que puse ahí y voy a agarrar 3 papelitos porque voy a empezar 2 sagas, voy a empezar 3 trilogías, voy a continuar con otros 2 libros, las 2 sagas en inglés. Y quizás agregue algún libro más si veo que me llega el tiempo. Pero bueno, ya estaré hablando de eso en el primer video del año. Y la semana que viene ya voy a empezar a subir videos musicales. Y quizás en un momento suba un blog hablando sobre mí y por qué estoy haciendo estos videos. Pero bueno, eso será para más adelante. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Bye!